Hazle la mano, hazle la mano. Y nos van a revisar. Amigos, estamos en la Quinta Vergara. Y donde se hace el festival de Viña de Romana del Cristo. Los cristianos no tomamos la Quinta Vergara. Wow, esta aquí fue la primera vez que yo me encontraba en un acto de adoración tan grande. Me impresionó ver la cantidad de hijos que nos reunimos para agradecer, alabar, sentir aún más su presencia. La conexión que se sintió, al menos la que yo sentí, fue maravillosa. Si te dan cuenta, hay mucha, pero mucha, pero mucha gente. Hay muchos rostros, hay un rebaño de personas. Este evento fue completamente gratis en la Quinta Vergara, y los cantantes que se encontraban allí, algo que me impresionó fue que ellos no buscaban ser elogiados, no habían espectadores, todos fuimos protagonistas. También algo que me gustó fue que cualquier persona del público, o cualquier persona que estaba en las bancas, podía subir al escenario, podía alabar a Dios, danzando, pintando, haciendo montones de cosas, hacer todo el arte para Dios. Fue increíble, chicos, increíble. Bueno, ya después de que estábamos terminando el evento, que estamos terminando este acto de oración, nos dijeron que podíamos orar por las personas de la calle. Y lo íbamos a hacer con unos, o sea, dependiendo del color que teníamos, porque al entrar al evento nos dieron unos circulitos de colores que nos los pegaron en la ropa. Entonces, dependiendo de ese circulito, nosotros íbamos a buscar la bandera que ellos iban a tener en la calle. Quedamos sin pasaje. Y aquí les voy a dejar algunas fotitos de esa noche.
loca, ponele onda. Ponele onda, oye, ponele onda. Ponele onda y mírame la cámara. Mírame la cámara y decime para dónde vamos. No sé para dónde vamos, cabrón. ¿Quieres desayunar? Sí. Vamos a comer un desayuno, pibe. Contá todos los problemas que tuvimos ayer. Puta. Yo le digo, tomemos Uber, porque nos asustaron. Y me dice, no, si llegamos. Nos quedamos sin micro. Veníamos, corríamos y nos quedamos sin bus. Y nos quedamos sin bus para regresarnos a Santiago. Yo buscaba por todas partes y nos quedamos sin bus. Nos quedamos sin bus. Entonces, y la cosa es que yo tengo un novio chileno que ahora está hablando como argentino. Recurrimos al plan B. Recurrimos. Y tu mamá nos cortó la historia. Hasta ahí te llegó la historia. Recapitulando, nos quedamos sin bus, buscamos un hostal y aquí estamos, mami. Aquí estamos, ahora soy cubano. Ahora soy cubano, tu camarógrafo. Dime, Junior.